Así es, compañero Quique Vázquez, nos encontramos exactamente en Vías de Gran Amor, pero aquí nos dicen Vías de Gran Dolor. Vean ustedes, esta laguna, que no es una laguna de camarones, sino de zancudos, de criadero de zancudos, foco de contaminación, que genera molestia, inconformidad y no deja vivir tranquilos a los pobladores que viven en la colonia Vías de Gran Amor. ¿Cuántos años tienen? Es cantidad de años que tienen con esta laguna, que es donde vienen todas las aguas negras a caer exactamente a estas colonias de las colonias aledañas. Autoridades principales del municipio han querido, entre comillas, arreglar y llevan años sin hacer nada. Aquí, haciendo el recorrido con mi camarógrafo en esta zona, nosotros venimos ya hace varios años, pero ahora vamos a consultarle a estas familias que están siendo afectadas. Mi estimada, vemos que usted está con su bebé y esto es un foco de contaminación principalmente para ellos. Lamentable esta situación. Sí, es lamentable esta situación que estamos viviendo aquí en Vía Gran Amor. Y lo que nosotros estamos pidiéndole al alcalde que por favor mande a chapear todo esto alrededor y que mande a asear a las orillas, porque cuando dicen las tormentas se llena todo hasta aquí, las orillas que están a las casas, y toda esta agua entra hasta las casas a veces cuando llueve demasiado. Y ahorita estamos empezando, óigame bien, que ahorita empezamos las lluvias. Imagínense que por aquí no hay pasada ya, porque aquí todo se llena de charco y no hay pasada. Aquel lado de allá hizo mi compañero un puente para poder pasar, porque se llena todo de agua y es un criadero de zancudos que tiene todo esto alrededor de monte. Y como les digo, que necesitamos la ayuda del alcalde, que vengan a chapear aquí la colonia, todo aquí alrededor donde viven la mayoría de las personas a la orilla de la laguna, porque no es ni una laguna decir de que es de camarones, no, es de aguas negras que vienen de todas las colonias aledañas. Esto es un foco de contaminación, claro, para ustedes. Años que no da respuesta a las autoridades y estamos en un año de elecciones. Si quieren votos, que vengan aquí a dar respuestas principalmente. Sí, eso es lo que queremos nosotros también, que si, bueno, porque hay un montón de que quieren tirarse de alcalde y todo, entonces nosotros lo que queremos es que vengan a arreglar aquí y que pongan que sea un granito de arena a todos ellos para que uno les dé el voto también, porque a veces ellos dicen, denos el voto y a veces se les da y no hacen, no ponen ni una mano, pues ni un granito de arena para poder arreglar la comunidad. ¿Su nombre, mi estimada? Esmeralda Varela Pérez. Muchas gracias, doña Esmeralda. Vea usted el foco de contaminación que genera acá. Igual, ustedes nos informan que esto cada vez más es peor. Los malos olores no se soportan, los criaderos de zancudo, el tiradero de basura que se suma a esto también. Sí, muy buenos días. Aquí nosotros lo que queremos, mire, es que... Puchica, que así como ellos nos ocupan a nosotros para sus votos, nosotros también necesitamos. Lo único que saben decir es que, ay, que tanto molestan, nosotros molestamos porque a nosotros nos molestan. No nos van a decir que nos vayamos para otro lugar porque lastimosamente es el único lugar que tenemos en donde vivir. Si nosotros estamos aquí no es porque queramos, es por una necesidad. Aparte que yo sé que ahorita está la pandemia del COVID, lo puedo entender, pero también deberían de acordarse que existen otras enfermedades como el dengue. Entonces, imagínense, aquí hay demasiados niños, hay bastantes niños. Y nosotros, es cierto que desde un principio nosotros sabíamos que estaba esta laguna, pero nos dieron esperanza de que esta laguna iba a ser eliminada. Entonces, lo que nosotros queremos, que así como ellos nos apoyan y que digan, salgan a votar, entonces lo que nosotros queremos es que salgan y colaboren y nos vengan a ayudar con esta laguna, porque este es foco contaminativo que ya no lo aguantamos ya. Bueno, ya no aguantan más los pobladores de Vías de Gran Amor esta laguna, que obviamente si antes que esto estuviera así poblado por personas, siempre estaba, pero se esperaba que las mismas autoridades hicieran su trabajo para que esto ya no estuviera. Lastimosamente, las autoridades del municipio, el alcalde Quintín Soriano, el personal de la UMA, de la UME, que pueden hacer todos estos trabajos. Lastimosamente piden a las autoridades nuevamente, exigiendo nuevamente que se les pueda ayudar con esta laguna y que vengan también a vacunar. Una petición que están haciendo aquí también
los pobladores que no han sido vacunados contra el COVID-19. Con imágenes de Byron Bustillo vamos a retornar a los estudios principales de HCH Televisión Digital. Se informó José Luis, el Tigre Barahona.